Yeah. Oh orígenes de la pesca en kayak, un poco de historia. Existen muchas modalidades de pesca, tanto en río como en mar, algunas son ancestrales con miles de años de tradición, otras técnicas vienen dadas por alguna moda pasajera o por la evolución tecnológica que hace mejor y más completo el material deportivo. Pescar desde un kayak, canoa o una pequeña embarcación es un estilo de pesca con muchos años de antigüedad que ya practicaban tribus desde Oceanía hasta lo más profundo del Amazonas, pero la pesca desde kayak como hoy en día la conocemos es una modalidad que ha venido para quedarse y es una auténtica fiebre para los amantes de la pesca deportiva tanto en río como en mar abierto, con más practicantes cada año engancha a cualquiera que la practique por primera vez ya que te permite desplazarte con cierta facilidad por el agua sin la necesidad de gastar mucho dinero en un bote o embarcación de recreo que suelen ser más costosas. Hoy en día existen kayaks a precios muy asequibles para todos los bolsillos y suele ser una inversión que la amortizamos desde el primer momento gracias a la gran cantidad de experiencias pesqueras que vamos acumulando salida tras salida. Equipo y material necesario para la pesca en kayak en el mar material necesario pesca desde kayak a continuación, enumeramos el equipo de pesca desde kayak, tanto material de pesca como equipo de seguridad personal y algunos accesorios. Un kayak individual o para dos personas. Dependiendo de si te gusta salir solo o acompañado, puedes elegir el modelo que más convenga a tus gustos, aunque recomendamos que para pescar en mar, salir con kayak doble o con algún compañero ya que, suelen ser aguas más impredecibles y pueden darte algún susto que otro. Chaleco salvavidas. A la hora de elegir el adecuado, debemos tener en cuenta nuestro peso, ropa y calzado. Prendas térmicas serán muy necesarias ya que estaremos mucho tiempo con humedad y en la misma posición, y las partes más afectadas como son la cintura, pies y manos deben de ir bien protegidas para que no pierdan el calor, un traje de neopreno para mantener el calor corporal suele ser los más usado. Para los pies, unos escarpines de neopreno o goma útiles en el caso de que tengamos que desembarcar en zonas rocosas. Protección contra el sol para la cabeza, ya sea mediante sombrero o gorra. Utilizaremos guantes de neopreno, que nos protegerán las manos y nos darán seguridad a la hora de coger nuestras capturas. Palas. Es recomendable llevar un juego de palas desmontables de repuesto, puede que una ola, un golpe contra las rocas o una rotura inesperada nos deje sin nuestro medio de impulsión, así que es recomendable llevar unas palas de repuesto. Linterna estanca. Preferiblemente con botón de destellos y flash estroboscópico de emergencia. Cuerdas y mosquetones. Para asegurar las cañas, palas y todo el material que seguro en nuestro kayak. Cañas de pescar. Cuyas medidas estén entre 2, 10 y 2,70 metros. Las más usadas son las cañas específicas para higgin y pesca desde embarcación. Un buen hilo. Podemos utilizar monofilamento o trenzado, recordando utilizar siempre una puntera de fluorocarbono si elegimos este último. Un surtido variado de peces artificiales y cajas especiales para su transporte. A veces es recomendable llevar una sonda o GPS para divisar los bancos de peces que podemos localizar debajo nuestra. Otros materiales necesarios deben ser, un cuchillo de acero inoxidable, bocina de niebla, bomba de achique, estación meteorológica portátil, silbato, botiquín de primeros auxilios, flotador de pala etc. Es muy importante tener en cuenta que la pesca en calla de forma individual requiere cierta técnica para evitar que el mar nos juegue una mala pasada. Debemos anticiparnos a lo que puede pasar, y revisar el equipo completo siempre que vayamos a salir de pesca. La pesca en kayak puede ser muy divertida, y te permite llegar a otros lugares donde con otro tipo de pesca no es posible. Con esta técnica podemos acercarnos a esas piedras, que están lejos de la orilla o en acantilados de difícil acceso, donde los peces nadan despreocupados y en grandes cantidades. Os recomendamos esta forma de pesca con la que podréis adentraros en muchos escenarios, teniendo siempre precaución y controlando el estado del mar. Como me equipo para practicar la pesca en kayak en el mar durante el invierno, Pesca kayak es normal cuando eres principiante en la pesca desde kayak, tener dudas de qué es lo que vas a necesitar cuando sales al mar, qué es lo que te vas a encontrar, sabiendo que en esos días de invierno, cuando el pescador es más vulnerable al frío, viento y lluvia, es mejor no escatimar en equipamiento y material adecuado, más vale prevenir que curar. Un material indispensable en nuestras salidas de pesca en kayak es el chaleco salvavidas, es obvio decir que este chaleco nos dará seguridad ante una posible caída al agua. La pesca desde kayak en días fríos será importante ir equipados con un traje de neopreno que nos aísle de la humedad del agua y así evitar una pérdida de calor corporal. Según las condiciones climatológicas nuestro equipo será más o menos completo, de nada nos sirve ir demasiado abrigados si la temperatura no lo requiere ya que podremos llegar a tener una deshidratación por excesiva sudoración además de una peor movilidad a la hora de palear o lanzar nuestra caña de pescar. Las zonas de nuestro cuerpo que pierden más calor son la cabeza y las extremidades, es por ello donde tenemos que tener más conciencia de proteger estas zonas, una capucha o gorro nos ayudará a conservar la temperatura de nuestra cabeza en condiciones óptimas. Para las extremidades siempre es mejor usar un material de neopreno de 3 a 5 milímetros de grosor, ya que este material es ideal para mantener el calor aunque esté mojado. Unos guantes de neopreno para las manos y unos escarpines para nuestros pies serán piezas importantes para abrigarnos durante la pesca desde kayak con frío. Todo lo que necesitas saber para practicar la pesca desde kayak en mar. La pesca desde kayak es una modalidad que crece cada día más y es practicada por cientos de pescadores de todas las edades con gran éxito, es por ello que repasamos algunas normas básicas para poder realizar este tipo de pesca con éxito. La pesca en kayak o kayak fishing es una modalidad de pesca que se puede practicar en cualquier época del año, también es cierto que es en verano cuando aumenta considerablemente el número de practicantes, no deja de ser practicada incluso en las fechas más frías del año como es en invierno, donde la temperatura del agua y el ambiente es baja haciendo algo más complicada la pesca desde kayak. En invierno existe un mayor consumo energético por nuestra parte para poder mantener una temperatura corporal óptima, por tanto, en condiciones más adversas como las que nos podremos encontrar en la pesca desde kayak, el consumo de calorías será indudablemente mayor, es por ello que debemos de elegir un vestuario acorde con estas condiciones, que podemos encontrarnos en un día frío en mar o río con nuestro kayak de pesca. Debemos de reducir al máximo la dispersión de calor de nuestro cuerpo eligiendo una ropa térmica y cómoda que nos permita practicar la pesca desde kayak, tanto en nuestros lances, paladas y demás esfuerzos con total libertad de movimiento. La jornada típica de un pescador empieza muy temprano, te levantas a las 7, miras por la ventana y hace viento, llueve el termómetro marca octavo y piensas, uff, el agua estará aún más fría, pero tus ganas de pescar, de disfrutar de esa excitante sensación, de estar tú y tu kayak en mitad del mar, sin saber si ese día será el día de tu gran captura, puede más que cualquier inclemencia meteorológica, eso es lo que te motiva cada día en sacar el kayak y ponerte rumbo al mar y disfrutar de tu gran pasión. La pesca. Y ahora que te has decidido te preguntas, ¿cómo me alimento durante la práctica de la pesca desde kayak? Pesca desde kayak ya hemos visto cómo debemos abrigarnos en días donde el tiempo no nos acompañe, pero sabemos cómo alimentarnos durante la pesca desde kayak. Y es que el kayak fishing es una actividad que puede llegar a ser realmente exigente físicamente, ya que el estar varias horas en una posición estática en nuestro kayak, estar paleando para llegar a buenas zonas de pesca y batallar con grandes capturas requiere de una resistencia física considerable, y es por esto que una adecuada alimentación durante nuestras salidas en kayak nos dará ese plus de fuerza que necesitaremos cuando estemos en el agua. Gestionar la alimentación en la pesca desde kayak no es solo para grandes deportistas sea en una competición o simplemente una salida con tus compañeros, la pesca en kayak requiere un esfuerzo importante. Es de vital importancia nutrirse bien antes de comenzar la jornada para dar a tu cuerpo la energía previa que necesitarás para comenzar nuestro día en kayak. Hidratos de carbono, proteínas y algo de grasas será la receta mágica que hará que no tengas un desvanecimiento en una jornada de pesca en mitad del mar. Debido a que las jornadas de pesca desde kayak son largas es conveniente realizar una primera comida con hidratos de carbono de absorción lenta, pasta, arroz, pan integral, etc., que nos dará una energía prolongada durante nuestra jornada. También es importante acompañar con una fuente de proteína de alta calidad y bajo contenido en grasas como puede ser jamón de pavo, pechuga de pollo, huevos, jamón serrano, atún etc. que nos dará un aporte extra de energía a nuestros músculos y nos saciará para que no tengamos necesidad de comer durante al menos dos o tres horas. Respecto a las grasas, una opción ideal son los frutos secos, almendras, nueces, anacardos etc., que nos dará una importante fuente de energía procedente de grasas poliinsaturadas y potentes antioxidantes. Una vez hayamos dado a nuestro cuerpo la energía necesaria para poder salir con garantías a realizar la pesca desde kayak, es conveniente llevar provisiones para ir reponiendo la energía perdida durante el esfuerzo realizado. Para reponer el máximo de energía, elige el dúo de carbohidratos de absorción rápida barra carbohidratos de absorción lenta. Los primeros satisfarán tus necesidades nutricionales puntuales y los segundos las necesidades del esfuerzo continuado. La pesca en kayak sin una opción fácil y cómoda son las barritas energéticas que nos aportan energía rápida, proporcionan azúcares de absorción lenta, cereales y rápida, chocolate o frutos secos al mismo tiempo. Son poco voluminosas y se pueden guardar en el bolsillo del chaleco o en un recipiente estanco, como en una bolsa náutica pequeña. Como norma general es vital siempre ir bien hidratados, ya que en el mar la sensación de humedad puede hacer que olvidemos beber la suficiente agua y sufrir una deshidratación muy peligrosa en mitad del mar. Una opción es llevar con nosotros una bebida enriquecida con sales minerales tipo isotónica sin demasiados azúcares, ya que estos nos producirán sequedad en la boca y no nos aportarán la suficiente hidratación. Al final de la jornada de pesca desde kayak, los músculos estarán agotados y sufrirán microlesiones o micro roturas fibrilares, que causarán dolores al día siguiente, las famosas agujetas. Para minimizar y acelerar el proceso de recuperación es recomendable consumir proteínas ricas en aminoácidos variados, una comida con huevos, por ejemplo en tortilla, será suficiente para que nuestros músculos se recuperen y nos permita salir al día siguiente en nuestro kayak, y es que la pesca desde kayak engancha, te lo aseguramos. ¿Cómo realizar la técnica de remo en la pesca en kayak? Una buena alimentación no es la única clave del éxito en una salida prolongada de pesca desde kayak. La técnica de palada y remado es fundamental para ahorrar esfuerzos innecesarios y dosificar nuestras energías para los realmente importante, los lances y luchas con nuestros queridos peces. Para un remo eficiente se debe de mantener una postura idónea en nuestro kayak, mantener la espalda recta en nuestro asiento nos dará mayor comodidad y funcionalidad a la hora de palear, además de no cargar tanto los lumbares. Los brazos en el paleo deben de ir totalmente extendidos para dar mayor fuerza en cada paleo y así ser más eficientes y ahorrar esa energía tan preciada. Existen los kayak a pedales, una buena opción para poder ayudarnos con las piernas en el avance de nuestro kayak. En una salida en kayak para pescar, la pesca suele primar sobre la búsqueda de velocidad y desplazamiento. Por esta razón, es importante adaptar la distancia y el recorrido de la salida a tus condiciones físicas. Para no acabar agotado en la primera media hora y no poder realizar nuestros lances con soltura debido al cansancio, es recomendable comenzar con un paleo lento, amplio y regular para que nuestros músculos entren en calor y no se produzcan tirones inesperados. ¿Qué material de seguridad es obligatorio para la pesca desde kayak en mar? Como es normal la navegación en kayak está regulada y homologada, para poder realizar la pesca desde kayak en mar más allá de dos millas de la costa, nuestro kayak debe estar homologado por el fabricante y con registro en la administración marítima. Se entiende por costa el lugar en el que una embarcación puede atracar o ser amarrada con seguridad. La pesca en kayak. Existen tres zonas delimitadas para la navegación, dependiendo de la distancia a la que te encuentres de la costa. Zona 1. La distancia de navegación es de hasta 300 metros, dentro de la que se puede navegar sin materiales de seguridad y con una embarcación no homologada. Zona 2. Delimitada hasta las 2 millas de distancia de la costa, en la que pueden navegar los kayak no matriculados con el material de seguridad obligatorio a bordo. Zona 3. Delimitada entre las 2 y las 6 millas de distancia de la costa, se necesita el material de armamento de seguridad para el kayak. Material básico obligatorio para kayaks de pesca en mar: un chaleco mínimo por persona, mínimo 50 en dispositivos de iluminación para ser localizados fácilmente, proyectores, lámpara estanca, etcétera, un dispositivo móvil o fijo para achicar el agua, como una pala material para recuperar a personas que han caído en el agua, un dispositivo de remolque, cuerda de remolque de 5 a 8 metros, un paddle float para subir sin ayuda a la embarcación. Además de estos elementos básicos obligatorios, te aconsejamos que a bordo otros accesorios una pala o remo de reserva un teléfono portátil dentro de una bolsa estanca ropa seca dentro de una bolsa estanca material de seguridad obligatorio para navegar hasta seis millas para poder pescar en kayaka una distancia costera de hasta seis millas es necesario ir con un mínimo de dos kayak además del equipo básico antes descrito es indispensable llevar a bordo el siguiente material tres linternas de señalización un espejo de señalización un dispositivo de señalización acústico, un cuerno de bruma o un silbato, una brújula magnética o un GPS, una carta náutica de la zona de navegación, el RIPA, reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar, un transmisor barra receptor de radio VHF estanco flotante es importante saber que los kayaks solo están autorizados a navegar durante el día y no por la noche. Otras consideraciones a tener en cuenta para tu seguridad en la pesca de kayak, para proteger y conservar el material es fundamental llevarlo en un contenedor estanco para evitar que se estropee, especialmente las linternas manuales, que son muy sensibles a la humedad. Es recomendable verificar el estado y fechas de obsolescencia de los dispositivos electrónicos, GPS y demás. Antes de salir de pesca con tu kayak, infórmate siempre sobre el estado y evolución de las condiciones meteorológicas y del mar. El mar es muy traicionero, y aunque parezca tranquilo en cuestión de minutos las condiciones pueden volverse muy adversas y estar en un verdadero problema sobre todo si te encuentras lejos de la costa y no tienes suficiente experiencia en este tipo de situaciones. Y sobre todo si eres un apasionado del kayak fishing, diviértete y disfruta de este gran deporte. Existen muchos puntos de venta para kayaks de pesca a nivel online o tiendas físicas especializadas. Si quieres comprar algún modelo de kayak hinchable, duro, a pedales o remos, ten en cuenta todos estos factores que hemos descrito antes de lanzarte a elegir uno de ellos. Hay muchas marcas reconocidas del sector como Urkan Kayak, Ocean Kayak, Galaxio Free Kayak entre otras.